Ok, Morten Rex, vamos a intentar hacer algo. Aquí estoy con Tiger Please, con su Tychosaurus. Sebas con su Ardentis Maxima. Bueno, Silent Far que está escogiendo. Y yo voy a llevar al Tyrantorrex. Podría llevar al Ardentis Maxima nivel 26, pero necesitamos curadores. Y pues, el Tyrantosaurus es el único curador de nivel alto, entre comillas, que tengo. Aparte lo tengo busteado. Lo tengo bien busteado en salud y en vida. A ver, bien busteado entre comillas. Pero, ¿sabes a qué me refiero? Vale, ha escogido un Dilora. Se me buguea feo. Ok, ha escogido un Dilora Kairos. Espérate un momento. Vale, ahora sí. El compañero tiene un Dilora Kairos. Creo que con esos dos cura. Con esos dos podemos hacerlo, ¿eh? Creo que se puede. Hay asalto de noche, vale. Hay que tratar de nerfear sí o sí a ese Molten Rex. Todo lo posible su ataque. Ay, porque está sonando feo la puerta. Voy a ver si le puedo bajar un poquito el volumen, porque está un poquito alto. Efectivamente está un poquito alto. Vale, la cosa es que alguien ahorita reciba los ataques del... a los súbditos. Yo lo que voy a hacer es nerfear al Morten Rex. Tenemos que nerfear al Morten Rex. Pero el problema es que los súbditos, no hay alguien que los... que tire provocación. O sea, no hay nadie que tire la burla. El Dilorancheirus va a usar su ataque astuto y le va a bajar el ataque. Yo también voy a bajar el ataque al Monterrex con el impacto feroz. O sea, como el impacto distractor, no impacto feroz. Ok, y el salto elevado va al Dilorancheirus. ¡Madres! Ok, impacto astuto, le baja el ataque. Por favor, que el Monterrex no lo mate al Dilorancheirus. Vale, 1366, le ha reducido el ataque a ver a cuánto. A 2500. ¡Fua! Yo le tengo que reducir aún más ese ataque, ¿eh? ¡No puede ser! Pues vaya, se han concentrado horriblemente en el Dilorakeirus. ¡Fuck! Y mi impacto distractor fue hacia el otro, no puede ser. Estamos perdidos. Nos van a humillar. Pues mira que ya estoy casi muerto. Madres. Ok, el Tricosaurus va a hacer su contraataque que le reduce la velocidad al Monterrex, no hay problema. Y el Ardentis va a usar su Tagomisi superior. ¿Por qué el salto del Raptor no fue a por el Ardentis? No lo entiendo. Es algo medio raro. Pero bueno, ya esto está prácticamente perdido. Hemos perdido a todos, literal. Bueno, el Trico va a usar su golpe potente. Impacto resistente, mejor dicho, el golpe potente. Bueno, es un golpe potente, ¿no? Pero no se llama golpe potente. Impacto resistente del Trico y pues está ahí. Problema es, tamarece. Voy a tratar de curarlos, pero es que no sé si puede hacer mucho. Mi curación no es la más efectiva del mundo, que digamos, a diferencia de Irus, que tiene una mejor curación. Creo que podría hacer otra cosa. Si vamos con lo que tengo, pero en vez del... Vale, creo que sí se podría arreglar, entre comillas, esto. Tengo una idea, para el siguiente intento. Hay que hacer un siguiente intento, pero en vez de traer a ese Tenonto, creo que voy a traer a un Diorrajasaurus. Porque pueden ir bastante bien con la distracción, o sea, con la burla. Ok, derribado. Devastación rompe defensas. ¡Hala! Lo reventó al Ardentis Máximo. Le ha metido un crítico tremendo. ¿Y quién queda? ¿El Trico? Bueno, queda el Trico y yo. Nah, no puedo hacer nada. Sí, tenemos que usar distracción. Es la cosa. Vale, Tenontorrex. Bueno, un ataque, no creo que le quite mucho. 3400, bueno, no está mal. Y ahora el Trico le va a meter un buen golpe también. De la estación rompe defensas. Con crítico incluido. 3700, vaya golpetazo. Y ya estamos muertos. Bueno, golpe rompe defensas aleatorio. Va hacia por el Trico. No, no lo aguanto. Porque yo siempre me quedo al último. No tiene justificación alguna. Bueno, le voy a meter este golpe para distraerlo.
Yo intenté distraerlo, pero es que, ¡buah! El otro usó su... Tiene un Tyrantorrex más rápido que el desgraciado ese. Golpe de cola primigenio no me mata. Creo. Creo. No, sí me ha matado, me ha humillado. ¡Me ha explotado! ¡Maldito Morten Rex! Vaya, vaya, vaya.